hello, 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 hello. Buenas noches. Good evening, everyone. Hi. Hi, good night. Good evening, good evening, good evening. Hi, Ricardo. Hi, Marcela. Fátima, Nereida. Jaime. Let me see who else. Ricardo. Francisco. Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches. Qué emoción, sí, de tenerlos acá. Perfecto. En Basic One. So, vamos a aprender muchísimo together. Solo vamos a dar el chancecito, un minutito, dos minutitos a los demás que ingresen, ¿ok? I'll give you no hay problema. Thank you. Just one more minute, démosle chancecito un minutito más a todos aquellos que todavía están ingresando. Hello, hello, good evening. Bueno, mientras empiezan a ingresar todos, my name is Bea Salaverría. Ok, I'm going to be your teacher. Seré su maestra, así que un gustazo. I'll be Spanglishing. I'm sorry, Bea, if I Spanglish, but I want you to learn English, okay? So the idea is to learn English. So a lot of homework, a lot of activities. Les voy a dejar mucho, pero la verdad es porque quiero que aprendan de corazón. Así es que, nice to meet you all. Veamos, veamos. Everybody, bueno, hay un par de normas de convivencia que vamos a empezar a ver. Complete names on the screens, camera on. Así que tenemos que encender la cámara por temas de INSAFORP. Su nombre en la pantalla por si nos auditan. Asistencia muy importante, ¿ok? Bueno, a mí me importa más que a nadie más porque yo sí quiero que aprendan, ¿ok? I will give you a lot of resources, actividades que ustedes pueden ocupar cuando no estén conectados para practice English, ¿ok? To be very good in English, ¿ok? Así es que esa es parte de la currícula también y la metodología que tenemos en INSAFORP, ¿ok? What else? Let me get started. I'm going to share my screen with you. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Sí, se le mira. Okay, perfect. So, cuando sabemos, para comentarles, un par de normas de convivencia. Bueno, la primera, mute. Okay, because why the background, firulais, ahí por atrás, el reventón navideño, el simulacro navideño todavía en el background. So, para que se puedan concentrar en serio en esa clase, les recomiendo y les pido que busquen un lugar aislado en su casa donde puedan tomar esta clase, esta sesión, esta ahorita conmigo, okay? Para que realmente puedan participar y practicar ahí donde ustedes están. Recordarles que su nombre completo en pantalla, ok, por temas de INSAFORP y para poderlos llamar por sus nombres también, ok, es importante, la cámara encendida, ok, en todo momento, ok, y participación activa, a mí me gusta que participen, ok, practice, ask questions, preguntan, ok, y también podemos usar los chats. En los chats les voy a estar compartiendo mucho material didáctico, muchas cosas que les pueden servir a ustedes también. Tanto en el de Zoom como en el chat que tenemos en WhatsApp. Como normativa de INSAFORP vamos a estar pasando asistencia al inicio y al final, porque recuerden que es bien importante. 80% de su asistencia es lo que necesitamos para que ustedes puedan culminar con satisfacción este principiante uno. Do you guys have questions? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Questions.
¿No? Vale, no sé si me escuchan. Buenas noches. Dime, Francisco. Yes. Vale, vale. Solo una pregunta. Yo realmente de este programa no conozco nada, pero me comenta que necesitan todo el nombre completo. Así que me gustaría saber cómo se podría actualizar lo que es el nombre que nosotros tenemos. No, así está bien. Creo que primero tu apellido, ajá, nombre completo es como a veces sale como iPhone tal o Samsung. Entonces a veces no sale el nombre, sale el nombre del dispositivo. Entonces como vale, para que te podamos identificar. Uh-huh. Vale, también lo pregunto por los compañeros, como se acaba de dar el ejemplo, que Sony Galaxy S8 es la. Pueden también hacer lo que es el cambio del nombre para que lo puedan utilizar. Muchas sí, gracias. Claro. Thank you. Sí, por favor. Así es que importantísimo. Gracias ahí. Así es que recuerden siempre cambiarlos si se conectan de sus dispositivos móviles. Ok, porfa. Para poderlos. Somos 30 en la clase. We're 30. So we're a big class. Yay. Eso es bueno. Ok. Así es que eso. De repente les agarra la tarde. Conéctense. Ok. Es importante no decir, ay, voy a ver la clase grabada. No, es importante que estén presentes, ¿ok? Día a día, so you can practice y se puedan llevar un poquito. Contarles un poquito de mí para que sepan quién soy. Bueno, I'm 41, tengo 41. Empecé a dar clases de inglés cuando tenía 17 años. ¿Dónde he estado? I graduated from the American School. Estaba en todas las bilingües que puedan pensar, en todas las escuelas, programas bilingües. También, he estado emprendiendo con English classes online también. Preparo personas para TOEFL, TOEIC, IELTS, Duolingo, CASAS, todos los exámenes que hay allá afuera cuando quieres estudiar fuera del país. Así que tengo como la mitad de mi vida de dar clases de inglés, pero más que un trabajo, una pasión. Así que tengo mucho que compartirles. Por eso es que sí les pido que aprovechemos esta oportunidad porque sí les quiero compartir muchísimas cosas y muchísimos recursos para que ustedes aprendan inglés, ¿ok? On your own, and with my help too, of course. Okay, y conocerlos un poquito, empiecen a contar. Empecemos acá con Ricardo. ¿Por qué estás estudiando inglés? I want to know, ¿por qué estás estudiando inglés, Ricardo? Why are you studying English? Uh-huh. Buenas noches, pues, más que todo por el área en mi trabajo, que lo requiere bastante y a veces, da pena no poder contestarle a los clientes, ¿verdad? Y a veces dejamos perder ventas por no saber contestar algo quizás tan simple en el idioma de ellos. Entonces, más que todo para superarme un poco más en el trabajo. ¿Dónde trabajas, perdón? En Freon. Oh, perfect, okay. Mm-hmm. Important, yes, important. Very good, thank you. Okay, Gabby, hello. Gabby Rivera, dime, ¿por qué quieres aprender inglés? Buenas noches, yo para conseguir un buen trabajo y igualmente, como acabo de salir de bachillerato, es lo que quise estudiar. Oh, nice, okay, congratulations, very good, thank you, Gabby. Okay, let's see, Jaime. Sí, buenas noches, primeramente. Bueno, el motivo mío de querer aprender inglés, primeramente, ha sido porque sé que en el inglés hay más oportunidades de trabajo y principalmente porque el idioma inglés ha sido uno, pues, de lo que tanto he querido aprender. Thank you, thank you. Francisco. Hola, hola, perdón, no se me desactiva el micrófono. Motivo, principalmente para ganar lo que es un trabajo a futuro, ya que recordemos que por amor o por desgracia, como algunos puedan pensar, pero disculpen, yo soy bastante creativo para hablar, es un idioma que se está utilizando mucho o bastante en lo que es en el mundo, después de lo que es el área del español. Pero como decía también el amigo Ricardo, para poder entender a otras personas que hablan lo que es otro idioma. Creo que ese sería uno de los puntos principales. Muchas Thank gracias. You. Thank you. Carla. Marcela. Carla, Marcela. Hello, hello. Quizás tiene problemitas ahí con... Ok. Bueno, démosle chancecito. Elian. Buenas noches. Hello.
mi motivo para estudiar este curso es para, porque la verdad siempre me ha costado un poco el inglés, pero me interesa aprenderlo porque hoy en día se utiliza bastante en diferentes áreas de trabajo. Y pues para el futuro me gustaría poder aplicar un trabajo relacionado con el inglés. Ok, perfect. Thank you, Elian. Ok, Elisa. Buenas noches, teacher. Quisiera saber cuál es su nombre, que no escuché al principio porque me metí después. Bea Salaverría. Y es más, aquí me voy a cambiar. Mucho gusto. Sí, yo pues... mi motivo es, ¿verdad? El principal, buscar un trabajo para poder mejorar, ¿verdad? Económicamente, poderle ayudar a mi esposo, porque pues por el momento no le está trabajando, para poder salir adelante. Excellent. Ok, perfect. Thank you. Next one is Erika. Hello. Hello. Yo voy a estudiar inglés porque pienso que es una herramienta muy importante y también para superarme en mi trabajo y tener mejores oportunidades laborales. Where do you work? ¿A dónde trabaja? En un colegio. Okay, teacher. Okay. Yes. Okay, thank you, Erika. Okay, let's see, Stephanie. Or no. Evelyn? Evelyn. Escúchame. Sí, teacher. Okay, hi. Mi motivo principal por aprender inglés es porque es un idioma que siempre he querido aprenderlo y porque sé que es una herramienta muy importante tanto en el ambiente laboral como en el académico. Y esa es la principal razón. Okay, thank you. Okay, Fátima. Fátima. No. Okay. Gaby Perdomo ya pasó. ¿O es otra Gaby? Buenas noches. No. Okay, Gaby. ¿Me escucha? Ver inglés. Sí, cuénteme. Bueno, el inglés siempre ha sido una de las áreas que a mí me ha gustado desde pequeña, pero siempre se me ha dificultado aprender porque me frustro cuando ya no puedo la parte de la pronunciación o cuando llego a la parte de los verbos me confundo. Y aparte que es básico porque estoy estudiando ciencias naturales y en el área de las ciencias se utiliza bastante el inglés. Yes, thank you. Mm-hmm, good job. Okay, let's see, we have another Gaby Rivera. Escucha? Okay, Gerardo. Buenas noches. Hello, Gerardo. Hello, pues mi interés por el inglés es más que todo por superación personal. No lo tengo como objetivo de que una necesidad por la que tenga que trabajar, sino que es más por el deseo de aprenderlo. Ok. Thank you, Gerardo. Gloria. Okay. Gloria Bayona. Ingrid. No, Jacqueline Marroquín, quizás no pueden activar el micrófono, o están en mute. Ok, Jaime Orlando. Hola, buenas noches. Hello. Hola, es un gusto poder saludarles a esta hora de la noche. Likewise. Como estaba escuchando ahí a los compañeros, ¿verdad? Que en realidad es bien importante el idioma, ya que las oportunidades son pocas, pero gracias a Dios que en esta oportunidad pues hemos podido entrar. Quiero decirles que
Ya hace 3 años que estoy intentando entrar y no podía. Y hasta ahora se me ha concedido. Chance. Y lo importante de el interés de aprender inglés en mi caso es porque yo he tenido algunos cursillos de lo que es de exportación, y hablamos de exportación internacional, se necesita bastante el inglés. Y también tenemos varias visitas internacionales de personas que indiscutiblemente pues a veces no las entendemos por falta de conocimiento. Pero aquí estamos para ver qué podemos obtener y sacar pues todo lo que podamos, y espero que todos estemos conscientes de que no es fácil lo que lo estamos enfrentando, pero vamos a salir adelante y vamos a lograr, y vamos a hablar de otra manera que yo sé que todos queremos. Thank you. Fantastic answer. Thank you. Thank you. Thank you, Jaime. José Luis. Hola, buenas noches. Hello. Pues yo estoy aquí porque en mi trabajo hay unos documentos de referencia que no hay en español. Y sí hay en español, pero la verdad es que lo mayormente es en inglés. Y cualquier persona que quiera auditar su trabajo, pues va a irse al documento en inglés, no en español. Y también porque a mí me gusta la música en inglés, pero lastimosamente no la entiendo. Y mucho menos cantarla. No es que yo sea cantante, pero al menos quisiera pronunciar bien. Nada más por eso. Ok, great. Y qué bueno que lo trae, porque sí les tengo un par de ejercicios para cantar. Ahí les voy a enseñar para que puedan practicar y se van a enamorar de ellos, porque la mayoría les gusta. Ok, para que lo puedan hacer cuando estén ahí en su tiempo libre. Thank you. Ok. Thank you, José Luis. José Víctor. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿me escucha? Yes, can listen. Bueno, de mi parte sería más como un reto personal, digamos, de tratar de aprender para ir mejorando en varias áreas, digamos. Okay, very good. Thank you. Gracias. Thank you. Karen, Callejas. Buenas noches, ¿me escuchan? Oh, yes. Ok, un gusto, gracias. Sí, sí, como dicen mis compañeros también, un nuevo reto para mí poder aprender, ya que no en la escuela no le enseñan mucho uno, entonces es emocionante estar aquí, poder aprender y también poder ya más adelante poder ocuparlo, ya sea en el trabajo o así en la vida, ¿verdad? Ok. Solamente. Gracias. Thank you. Carla Marcela. No. Carla Marcela. Medardo. Hola, buenas noches. Hello. Yo quiero aprender inglés porque me gustan mucho los idiomas y para cambiarme un call center en inglés, y porque mi carrera llevo bastante relacionado al inglés, que es mercadeo internacional. Excellent, ok. Thank you. Thank you, thank you, thank you, Medardo. Nereida. Buenas noches. Para mí uno de los motivos por el cual quiero aprender inglés es porque este es un idioma internacional. Y al aprenderlo, pues voy a poder comprender algunas de las culturas de otros países y además para poder optar a un mejor trabajo y por lo tanto a unos mayores ingresos. Ok, excelente. Thank you. Ricardo, no sé si ya pasó Ricardo. Rosales. Sí, ya estuvo. Okay, Vanessa, thank you. Vanessa. Last but not least, Vanessa. Por ahí vi a Vanessa conectada. Se fue. Bueno, como todos decían, yes, it is important English when you travel, para viajar, series que te gustan ver en inglés, to understand lyrics. A veces cantamos y no sabemos si lo que estamos cantando es realmente lo que dice, realmente es lo que quisiéramos comprender mejor, ¿verdad? Entonces, para muchísimas cosas que nos gusta cocinar, pero las recetas están en inglés, vamos al súper y ahora Dollar City, todo en inglés y las instrucciones, llego a la casa y ¿qué hago? No sé cómo se ocupa esto.
Los entiendo. Así pasa cuando aprendemos idiomas. Entonces, primer tip, tienen que hallarle una pasión al inglés para que realmente lo aprendan fácil, ya sea por la cocina, por Dollar City como yo, puede ser por los deportes, por las series, por la música. Entonces, tienen que enfocarse en algo que realmente les guste. Y bórrense que los verbos, que la gramática. No, tienen que primero pensar qué me gusta hacer y por ahí entrar y por ahí comenzar. Si son recetas, recetas. Si es música, lyrics, etcétera, ¿ok? Ese es el primer tip que les puedo dar yo. Que se apasionen por el idioma, ¿ok? Bueno, vamos a ir comenzando entonces. Algo bien importante es que tenemos una plataforma. Me imagino que todos ya pudieron ingresar a ella. Everybody, ¿pudieron ingresar? Sí, ya. Inglés con teacher. Sí, ya pude. Ok, perfect. So, the idea is that you go completing the activities as you go with me. Pero, we're going to have side activities. Vamos a tener side activities que de alguna manera, si no las logramos hacer dentro de la hora, las voy a asignar de tarea para que ustedes puedan complementar, porque nuestro objetivo principal es completar la plataforma de inglés corporativo. Pero aparte les voy a dejar ejercicios adicionales para que puedan entender mejor el tema que vamos a estar viendo. Ok, so let's get started. Vamos a comenzar. So let's get started with the platform por aquellos que no la han visto. Let's see here. Ok, so we have the lesson objective. Ok. Acá tenemos, the first objective is that by the end of this lecture, you will be able to greet and introduce yourself by using the verb be. Al final de esa lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo ser o estar. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber del verbo ser o estar? Es el único verbo pasivo, ¿sabían ustedes? En inglés, es el único. No hay otro. Entonces, algo importante es que si es un verbo pasivo, significa que es o soy o estoy. Así de simple. Y antes que comencemos con cualquier otro tema, quiero escribirles acá algo. Good. Cuando nosotros saludamos en la noche, cada vez que nos conectemos, vamos a decir. Evening. Hold on. Evening. Good evening, no good night, porque good night es ya cuando nos vamos a dormir, ya cuando nos despedimos decimos good night, cuando llegamos tan alegre que venía es good evening, tan triste que me voy es good night, ok, so good evening es para saludar y good night ya es para irse a dormir o despedirse de algún lado, ambos son buenas noches, solo que uno es para saludar y el otro es para despedirse, ok, so good evening es para saludar y good night. Siempre les voy a poner la pronunciación a la par. Es para despedirse. Ok, good evening, good night. Good evening, good night. So, cuando saluden va a decir, hi, good evening. Or you could say hello. Ok, hello, good evening. Hi, good evening. Y ya cuando me voy, bye, good night. Ok, ya me puedo despedir de esa manera. Ok, so you have good evening, not good evening. Las palabras largas en inglés las contraemos, se hacen como más cortitas. En este caso es good evening. Le pongo la pronunciación en español porque español es nuestro primer idioma, entonces va a ser más fácil que usted lo pueda decir. Good evening, good night. ¿Ok? Good evening, good night. Entonces, seguimos con el verbo to be. Entonces, el verbo to be es el único verbo pasivo. De ahí los demás, jump, run, cook, son verbos activos. Por eso se llama el verbo ser o estar. Hay un error en el que hemos caído todos siempre cuando nos enseñan inglés. Creemos que el verbo to be, ser o estar, es el I am, you are, he is. Y no, no es eso. El verbo to be es solo ser o estar. O sea, es am, is, y are, únicamente. Los demás tienen otro nombre. Am, is, are es el verbo to be. ¿Ok? Ser o estar. No es el I am, no va de la mano, sí va de la mano, pero no se llama the verb be a ambas palabras. Es por separado. El I, you, he, she, esos son subject pronouns. Y el verbo ser o estar es am, para singular, primera persona, is, para terceras personas, she, he, and it, y are, para los plurales. Ese es el verbo ser o estar, pero ya vamos a aprender
un poquito más de eso más adelante, ¿ok? Entonces, ese sería nuestro objetivo. Y luego tenemos un video por acá. Let's pay attention, ¿ok? Listen, acá tenemos la lyric del video. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. Can you listen to the video? ¿Pueden escuchar el video? Can you listen? Yes? Sí, se escucha. Yes. Perfect. Thank you. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. No, no lo veo yo. No sé si ya estará. Program as many times as... Hola, hola, perdón. Está... Sí, no lo oigo ni lo veo. Está en su pantalla principal. Sí. ¿Está en su celular o en su computadora? En celular. Ah, ok. Entonces, si usted, como tiene varias pantallas, se tiene que ir a la principal. Tiene que deslizar su celular porque le va a aparecer, le van a aparecer varias ventanitas. Tiene que... Ah, muchas gracias. Ok. It's necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, so that was, my name is Jennifer Miller. Nice, hi, everyone. Nice to meet you. In this class, you'll learn and repeat. Oda. I'm Jennifer. Okay, and I'm going to make it big. Y les explico. En inglés, cuando conocemos a alguien por primera vez, solo esa única vez vamos a ocupar el nice to meet you. Si de repente yo me veo con Elisa nuevamente, ya no le voy a decir, Elisa, nice to meet you. No, le voy a decir, ok, ¿qué le voy a decir? Hey, good to see you. Qué bueno verte. Pero ya no le voy a decir nice to meet you porque ya me la presentaron una vez o ya nos conocimos por primera vez. Entonces el nice to meet you desaparece. Solo es cuando presentamos a alguien. Ya cuando lo volvemos a ver, ya no ocupamos el nice to meet you. Para ello, I have this resource. So when you go to Google and you have greetings, you just type the word. Eso se llaman saludos. Ok. Greetings. Cuando ustedes quieran buscar un tema en inglés, ustedes siempre váyanse a imágenes, ¿ok? Entonces, cuando se van a imágenes, le van a aparecer bancos de vocabulario, word banks, ¿ok? Como, por ejemplo, como este. Les voy a copiar esta porque este es muy bueno. Entonces, se los voy a compartir en el chat. Déjame compartir acá. Here we go. Let me know if you guys have it. Si les cae en el chat, misión cumplida. Did you receive it? ¿Lo recibieron? ¿Sí? Ok. ¿Lo recibieron todos? Perfect. Ok. Entonces, como ven, nuevamente, you can see, ok, hay diferentes maneras de decir hello. Entonces, no siempre tenemos que ocupar la misma. Nice to see you. Qué bueno verte. Todas son sinónimos, ¿ok? Entonces, todos los días quiero que practiquemos una diferente de esta lista. Cuando nos saludemos. Hello. Nice to talk to you. Nice to see you. Hi there. Good evening. ¿Ok? Y así, para que vayan practicando diferentes frases. La idea es eso, que no practiquen siempre la misma frase, sino que vayan aumentando su vocabulario, ¿ok? Escojan por lo menos 5 para estos 5 días o estos upcoming 4 days that we have, son 4, perdón. This upcoming 4 days so we can practice. Por ejemplo, yo voy a escoger, hoy voy a escoger hi there. Mañana voy a decir hi there guys. Ya no voy a decir hello or nice to meet you, porque meet you solo ocupo para una vez. Ok, entonces esa es la idea. Yes. Entonces, nice to meet you solo se ocupa una vez. Y nice to meet you too es el too es igualmente. Eso significa nice to meet you too. Okay. Questions hasta ahorita? No questions? Piece of cake? Easy, easy. Ok, ¿seguros? No hay ninguna pregunta? Questions?
¿Cómo diría yo en inglés? Tengo una pregunta. I have a question. Cuando yo digo, do you guys have questions? I have a question. Y question se pronuncia así. I have a question. Tengo una pregunta. I have a question, for example. Okay. ¿Cómo se dice? Okay. ¿Cómo se dice? How do you say? Bota. How do you say? Verbo. How do you say? Galleta. So you can ask this type of questions like that. How do you say? ¿Cómo se dice? I have a question. How do you say? Y usted hace la pregunta. Esa sería la estructura. I have a question. How do you say? Okay. Quiero que todos practiquen. Ahorita quiero que me pregunten algo que quisieran saber y que siempre han tenido esa duda. ¿Cómo se dice? Y tal cosa. Practiquemos. Veamos. ¿Quién comienza? Yo siempre he tenido una duda en lo que es en el área del inglés, pero que no sé si sería más adelante, pero en ciertas pronunciaciones, perdón, en ciertas frases para decir él, ellos y todo eso, siempre tú dices solo el sí, T-H-E. ¿Por qué la razón? Para ellos, porque ocupan el them. No sé cómo se pronuncia, pero es T-H-E. Pero se ha notado en todas las, en todos los cuestionarios y todo eso, para decir ellos y eso, ¿sí? siempre se coloca sobre el sí, o no sé si se pronuncia así. Puede ser the o puede ser da. Eso es un artículo. Es un artículo como a and da. El artículo a and da es, perdón, el artículo da, en este caso puedes pronunciarlo da o the, depending on the next sound. No es que hay una regla, pero yo siempre les digo a los chicos, va a depender del sonido con el que empiece la siguiente palabra. Por ejemplo, y se ocupa para cosas bien únicas o bien específicas, no como en el español que ocupamos el a, los, las para todo. En inglés tiene el da, se ocupa para cosas bien específicas. Por ejemplo, la luna, no hay otra, la tierra, no hay otra. Entonces, puedo decir the moon or the moon. ¿Qué se escucha mejor? Ustedes sin saber, ¿qué escuchan mejor? ¿Qué les costaría decir? ¿Qué les costaría decir menos? ¿The moon or the moon? The moon. The moon. The moon. Ajá, entonces yo les digo, vayan con el sonido. ¿Qué me costaría, cómo me costaría más fácil decirlo? The moon que the moon, por ejemplo. O la tierra. The earth. The earth or the earth. The earth, right? Entonces va a depender del sonido de la siguiente palabra, okay? Entonces, aunque haya una regla, yo siempre les digo, va a depender de ese sonidito que está ahí a la par que ustedes vayan a pronunciar. Aunque haya una regla gramatical, el inglés siempre cambia, chicos, así que es como lo pueda pronunciar yo más fácilmente, okay? Así le respondo a eso. Y da significa ese artículo, que es para cosas bien únicas. Entonces, les pongo un ejemplo. Nosotros diríamos, los salvadoreños les gustan las pupusas. Pero en español diríamos, a la gente le gustan las pupusas. A la gente le gustan las pupusas, por ejemplo. Entonces, estamos ocupando el artículo. En inglés, tenemos que ser bien específicos para ocupar el da. Tendríamos que decir, the Salvadorans love pupusas, for example, pupusas. The Salvadorans love pupusas, pero yo no puedo decir the people, como en español, love pupusas. Como en español digo, la gente le gustan las pupusas. No puedo. ¿Por qué? Porque no hay mucho, pero ¿a quiénes le gustan las pupusas? ¿A cuáles personas? Ah, los salvadoreños, sí. Entonces, si yo especifico, entonces, con una nacionalidad, ya estoy dando más información. Entonces, ahí sí puedo ocupar el artículo, ¿verdad? The Salvadorans love pupusas. Entonces, just to wrap it up, volviendo a la pregunta de Francisco, the or the, Fran, va a depender de la palabra que tú tengas a la par. Ok, la pronunciación. Okay, pero vamos gracias. A ver los artículos. Yo te los voy a, y cuando lleguemos ahí lo vamos a volver a ver. Ok. Perfecto, gracias. Entonces, practicando. How do you say? Quiero que me haga una pregunta. ¿Cómo se dice y tal cosa? Uh-huh. I have a question. How do you say? Practiquemos. ¿Quién comienza? ¿Alguna palabra que quieras saber en inglés?
una palabra random. Teacher. Yes. How do you say? Estoy emocionado de estar en clase. Very good. How do you say estoy emocionado? I am excited. I am to be excited to be in an English class. In an English class. I am excited to be in an English class. Very good. I am excited, estoy emocionado. Pero puedo cambiar ese adjetivo y decir, I am happy to be in an English class. I am thrilled to be in an English class. I am, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra palabra? ¿Qué otro adjetivo bonito podríamos decir? Estoy emocionado. I am happy. I'm excited. I am curious. Estoy curioso. Okay, como Jorge el curioso. I'm curious to be in an English class. Cero estar, ¿ven? Cero estar. ¿Perdón? Surprise, I am surprised to be in an English class. Very good, Erika. Yes. Entonces, ahí vamos jugando con los, como ven, vamos jugando con los adjetivos. I'm surprised, I'm excited, I am happy, okay, etc. ¿Otra pregunta? Quiero otra pregunta. How do you say, tengo dudas? Ah, very good question. I have, pero ¿tengo dudas en plural o tengo una duda? Tengo una duda. Okay, I have a doubt. Y se pronuncia así. I have a doubt. I have a doubt. Excellent, very good. I have a doubt. Tengo una duda. También podría hacerse, podría ser un sinónimo de I have a question. Si no quieren decir I have a question, podemos preguntar, hey, tengo una duda. I have a doubt. Me explica el verbo to be mejor. Or I have a doubt. ¿Cómo se dice? How do you say, okay, vaso? How do you say jarra? How do you say ventana? Okay. Any other question? ¿Otra pregunta? Teacher. Yes. Teacher, eso de, yes, de ventana, lo de, es la, digamos, tiene la misma pronunciación lo de ventana de casa que lo de la ventana de la computadora, o es diferente. Ventana de casa que, ok, es que window en, sí, pues la misma palabra, solo que dependiendo, uno es a software, el software, right, like Windows. Windows 10, Windows 11, y el otro es el físico. Ahí va a depender del contexto, pero la palabra es la misma. Ok, gracias. Ok, you're welcome. Se me ha venido una duda ahorita. Dime. Así que quería preguntar, ¿cómo se pronunciaría, por ejemplo, nuestros compañeros tienen miedo que escuchemos su voz? Ah, ok. Our partners are... Pero no es que estén, tengan miedo, sino que están como tímidos, diría yo. Son shy. Ok, dirías, my partners or classmates are shy. Así como... Ok, shy, tímido. Ok. Very good, very good. Teacher. Buen ejemplo. Teacher. Yes. Yes. Dime, José. Teacher. Dime, José. ¿Cómo sería? Tuve problemas para entrar a la conferencia o a la clase. Ah, porque ok. Tuve problemas para entrar, entré tarde a la clase. Ok. I had trouble logging into the class. I had trouble logging into the class. I had difficulties joining the class, for example. Give me 1 minute, guys. Solo dame un minuto, mi compu se va a descargar. Give me 1 minute. Se me esquiza el cable.
Thank you. Oh, sí. Okay. Okay, so any other questions? No? Okay, estamos aprendiendo. No questions? No? Clear as water or clear as Coca-Cola? Clear as water or clear as Coca-Cola? Clear as water? Yes, clear water. As Coca-Cola. Porque nosotros andábamos en otro grupo. Por eso entramos tarde a la clase. Estábamos como 10 en otro grupo. No. Sí. Bueno. Clear water. Clear as water. Vaya, pero no se han perdido de mucho. Clear solo water. Practicamos un poquito sobre how do you say, do you have questions, okay? Empezando, pero qué bueno que se pudieron incorporar, okay? Qué bueno que se pudieron incorporar. Gracias. Okay, let's go to the next one. Yes. Tan. How do you say? Significa. Ah, means. Por ejemplo, a veces se pronuncia palabras y qué significa, no sé. Entonces, ¿cómo preguntarle qué significa esa palabra? Ah, perdón. Entonces, ¿qué significa? What does mean? Y la palabra. What does la palabrita mean? What does, for example, what does shoe mean? ¿Qué significa zapato? What does pencil mean? Okay? Lápiz, for example. Entonces tú pones la palabrita que quieres saber, el significado, dónde están los puntitos. What does, porque what, ya lo vamos a ver más adelante, what's on, es para information questions, es para información. Para hacer preguntas, information, okay? Vamos a ir enterando ahí. ¿Pero qué quisieras preguntar? Si me estás como, what? ¿Cómo, José? No te escuché. Solo la palabra mean, pero la palabra mean. Significa. Ah, significa. Significa, mean significa, ajá. Eso significa. Ok, bueno, vamos con el alfabeto, pero se los quiero enseñar de una manera un poco más divertida por grupos, porque vamos a ver este video en la plataforma. Entonces, veamos. Let's pay attention y les voy a hacer preguntas, así que tomen nota. By the way, this teacher, I want you to follow her. Her name is Miss Lucy, por si no la conocían. Tiene un curso completo que se llama Inglés Paso a Paso. Y pues temas que vamos a ir viendo también los vamos a ir complementando con ella. Ahí les mando el link en WhatsApp otro ratito para que la puedan agregar a sus favoritos, ¿ok? So pay attention, the alphabet, pero por grupos. Y ya les hago preguntas. Aprender en alfabeto. Lo vamos a hacer de una forma diferente a la que tal vez estás acostumbrado. Vamos a agrupar las letras en 5 grupos diferentes. Pero, ¿y en qué nos vamos a basar para agruparlas? Las letras de cada grupo van a tener un sonido similar. Similar sound. So, let's start. Así que, empecemos. Group 1. Listen. Este es el primer grupo. Escucha. A. H. J. K. What sound do they have in common? ¿Qué sonido tienen en común? Listen again. Escucha de nuevo. A, H, J, K. They all have the sound A. Todas tienen en común el sonido A. Listen again. Escucha de nuevo. A, A. A, H. A, J, A, K. Now listen and repeat. Ahora escucha y repite. A, H, J, H, K. K. A, H, J, K. A, now try to remember the letters. Ahora trata de recordar las letras. Cuando veas la letra, dila en inglés. What's this letter? ¿Cuál es esta letra?
A. What's A. this letter? A. What's A. this letter? J. A. What's this letter? K. A. Now let's try again. Ahora intentémoslo de nuevo, pero usando un diferente orden. What's this letter? Yay. A. Yay. What's this Yay. Letter? A. 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 What's A. this letter? A. A. What's this letter? A. 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 Good A. job. Muy bien. Let's continue. Ahora continuemos. Group 2. Ya estamos listos para seguir con el segundo grupo. Listen. B. D. 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 E. G. P. D. V. Z. What sound do they have in common? ¿Qué sonido tienen en común? Listen again. Escucha de nuevo. B. B. D. C. E. D. E. G. D. V. Z. C. They all have the sound E. Todas tienen el sonido E. Listen. E. B. E. C. D. 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 E. 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 G. E. D. E. E. D. E. V. V. E. Z. V. Now listen and repeat. Ahora escucha y repite. B. B. C. C. B. 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 E. E. G. D. D. T. T. V. Z. Now try to remember the letters. Ahora trata de recordar las letras. Cuando veas la letra, dila en inglés. What's this letter? ¿Cuál es esta letra? B. What's this letter? C. Okay, so Anna Winter? What's this letter? D. What's this letter? E. What's this letter? G. What's this letter? P. What's this letter? T. What's this letter? V. What's this letter? Z. Now let's try again. Ahora inténtalo de nuevo, pero usando un orden diferente. What's this letter? D. What's this letter? C. What's this letter? T. What's this letter? Z. What's this letter? G. What's this letter? V. What's this letter? E. What's this letter? B. What's this letter? P. Group 3. Listen. F. L. M. N. S. X. What sound do they have in common? Listen again. F, L, M, N, S, X. They all have the sound of E. Listen. Todas tienen el sonido de la E. Escucha. E, F.
E L A M E N E S E X. Now listen and repeat. F L M N S X. Now try to remember the letters. What's this letter? F. What's this letter? L. What's this letter? M. What's this letter? N. What's this letter? S. And what's this letter? X. Now let's try again, but let's use a different order. What's this letter? M. What's this letter? L. And what's this letter? X. What's this letter? F. What's this letter? S. What's this letter? N. Group 4. This is a small group. Este es un grupo pequeño. Listen. I. Y. What sound do they have in common? Listen again. I. Y. They have in common the sound of I. Listen. I. 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 Y. Now listen and repeat. I. Y. Remember the letters. What's this letter? I. What's this letter? Y. Group 5. Listen. Q. U. W. What sound do they have in common? Listen again. Q. U. W. They all have in common the sound U. Listen again. U. Q. U. 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 W. Now listen and repeat. Q, U, W. Remember the letters. What's this letter? Q. What's this letter? U. What's this letter? W. Now let's try again, but let's use a different order. What's this letter? W. What's this letter? U. What's this letter? Q. Missing letters. Nos hacen falta dos letras. ¿Sabes cuáles son? Listen. O. R. Estas letras no tienen ningún sonido en común. Se quedaron solitas. Listen. O. R. Now listen and repeat. O. R. Remember the letters. What's this letter? R. What's this letter? O. Welcome. Okay, did you like the video? Yes? ¿Les gustó mucho el video? Yes. Yes, I like video. Yes. Okay, yes. Because la tarea que tienen es de ella misma, para que sepan, hay unas letras en el alfabeto que son confusas. They're called confusing letters from the alphabet, que confundimos los sonidos. Entonces les va a quedar de tarea
Ahí se los voy a mandar por WhatsApp el video para que lo puedan ver. Y aparte de eso, también necesitamos llenar la plataforma, ver este video que está acá, porque vamos a estar deletreando our first name, middle name, first last name y second last name. Ok, so, increíble, se nos fue casi la hora, pero les voy a escribir esto último para que sepan. So we have first name, right? Beatriz. Middle name, María. First, last name, apellido, primer apellido, Salaverría. Second, last name, in my case it's Cruz. Pero hay personas, chicos, que tienen hasta tres nombres, right? Y hasta cuatro nombres y cinco nombres. Entonces, si usted es una de ellas que tiene tres nombres, ¿cómo sería? Third name, si tienes tercer nombre. Porque puede que haya alguien más que tenga tres nombres. Entonces sería third name. Third name, tercer nombre. First name, primer nombre. Second name, segundo nombre. O también puede ser middle name. Second name, second o middle name. Okay. Second name or middle name. First, last name, primer apellido, y second, last name, segundo apellido. ¿Qué vamos a hacer? Deletrearlo, ¿ok? Entonces, porque vamos a practicarlo, vamos a estarlo practicando el día de mañana, ¿ok? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Y no, creí que nos iba a poner a cantar y nos iba a decir... Sí. Hello teacher, how are you? Yo sé que quería cantar. Very, very thank you. Pero les tengo, ¿se acuerdan que les dije? Y les voy a compartir y vamos a ver ese sitio de internet donde sí pueden cantar y hacer su karaoke de sus canciones favoritas y de aquellas que se quieren aprender y saber qué significan. Así que sí les voy a compartir ese link, ¿ok? Well, como los conocí ahora por primera vez, les digo, it was so nice to meet you. Un gran gustazo conocer a cada uno de ustedes. So nice to meet you. Tienen mucha tarea y les voy a compartir por WhatsApp. Recuerden de estar completando la plataforma y de conectarse tomorrow. Pero antes de que se vayan, do you guys have any questions? ¿Ya todos están en los grupos de WhatsApp? ¿Todos se pudieron conectar a la plataforma también? ¿No me quedó nadie que no pudiera? Yes. 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 ¿Todos se pudieron? Okay. Yes. Okay, perfect, perfect. Okay, well, guys, I don't know if you guys have any other questions. ¿Tienen alguna preguntita? Any questions? No questions? Yo tengo una pregunta, teacher. Dime, dime, Ricardo. Yes. El día que tuvimos la reunión, yo en realidad no me pude conectar. Uh-huh. Me conectaba, pero de ahí me sacaba porque estaba conectado desde el móvil. Entonces, yo pude abrir la plataforma y todo, pero donde dice los cursos, está el... Bueno, estoy viendo acá que... Tengo entendido que vamos a ir llenando como poco a poco la plataforma, ¿verdad? Sí. En este caso, en el día de ahora, vamos a hacer alguna actividad. Ustedes, en las indicaciones creo que les dijeron que usted la puede ir llenando. No, yo voy a ir reforzando los temas. O sea, usted puede ir adelantándose si gusta o usted puede tener un ritmo diferente. La idea es que al final del curso tengamos llena la plataforma. Entonces, si usted se quiere adelantar con las actividades que están ahí, eso sí, asegúrese que tenga un chequecito verde, que eso es lo que indica que sí ha realizado la actividad. Ya sea ver un video, llenar los ejercicios. Entonces, sí tiene que ir llenando la plataforma. Entonces, ya sea de la mano conmigo o usted se puede ir adelantando y anticipándose a los temas también. Y yo voy a ir reforzando temas que puedan ser un poco complejos y extendiéndome más para compartirles recursos, ¿ok? Excelente. Entonces, el día de ahora no vamos a llenar nada acá en la plataforma. Pues, yo he visto por ahí que ya llenaron, unos ya van hasta por la unidad 2, algunos ya avanzaron, ya llenaron la unidad 1, que es parte, esta es la que estamos viendo, ya van en la unidad 2, ok, según he visto, hay unos que ya van bien avanzados. Entonces, ahí depende
Usted tiene que llenarla, usted decide en qué momento lo hace o cuando pueda. Puede ir, como le digo, puede ir conmigo o puede ir semana tras semana o puede adelantarse si usted gusta, no hay ningún problema. Tú la vas llenando como tú creas mejor. La idea es que antes de que termine, antes del 17 de febrero, ya tiene que estar completa. Excelente, gracias. Toda la plataforma, todos los ejercicios. Así que es a su ritmo y como ustedes, pues, si usted puede ir adelantando, pues, está súper bien. ¿Ok? Yes. Excepto los exámenes, porque para eso sí tenemos un día específico. El midterm y el final. Pero de ahí los ejercicios sí los pueden adelantar. Yes. ¿Alguna otra pregunta? Questions? Do you have any other questions? Clear as water? Yes. Okay, pues chicos, see you guys tomorrow. Bye. Have a good night. O sea, les puedo decir good night. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, bye. Nice to meet bye you. Bye. Goodbye. Bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, Julio. Good night, teacher. Good night. Thank you.